Aquí en Progreso se han formado algunos grupos que siempre se les ha dado las oportunidades y que en ocasiones 10 para las 12 se suben al camión y levantan la mano donde dicen yo quiero. Pero es un yo quiero de capricho, no es un yo quiero de corazón, de gentes que puedan trabajar del pueblo para el pueblo. El Progreso no avanzamos, ustedes lo saben. Y la gente de abajo, la gente humilde, la gente pobre, es la que menos avanza. Solamente nos quedamos mirando de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy es tiempo de organizarnos, porque como bien dice nuestro presidente, un pueblo puede vencer a un pueblo, pero un pueblo organizado puede vencer a toda una nación. Es por eso que yo les invito a que se unan a nosotros, a esta estructura, a este grupo, a este equipo, que venimos picando piedras desde abajo, tocando puertas, llevando la información casa por casa, comentándole a la gente los efectos de nuestro señor presidente, porque este señor ha trabajado para todos. Quiero hacer un exhorto a las cúpulas, al comité directivo estatal, que haga conciencia, que haga un buen sondeo en sus momentos, cuando se den los tiempos y las formas, porque hoy hay gente que ya está haciendo campaña, están pintando barcas, porque son gentes que tienen el poder. Si nosotros, la gente humilde, cometemos un error, estoy seguro que nos van a penalizar. Por eso siempre he cuidado los tiempos, las formas, y siempre he sido disciplinado en el partido. Vamos a exhortar a esas cúpulas, a esas gentes de arriba, a los que en un momento dado eligen a nuestros representantes de gobierno. Como reseña les voy a comentar lo que pasó en el 2021. En el 2021, de los 106 municipios, ya teníamos el 90% de aspirantes para las presidencias municipales de los diferentes municipios. Gentes de Morena, gentes de la estructura, gentes militantes, gentes de la base, pero gentes humildes, gentes sin poder, gentes sin dinero. Todos los que éramos aspirantes en su momento envían a una persona, a un delegado, que la verdad nosotros no lo conocimos. Persona que vino a Yucatán a imponer candidatos, a imponer amigos, y no solamente amigos, al amigo del amigo. Y eso nosotros no lo podemos permitir. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se hace un sondeo en el 2021, antes de que se elijan a los candidatos, estábamos arriba, íbamos arriba. Cuando se eligen candidatos que no éramos los aspirantes, los sondeos se fueron para abajo, porque la gente no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo en las imposiciones que se estaban haciendo en ese momento. Y les menciono 5 o 6 municipios que se me vienen de momento a la cabeza: Motul, Humá, Acanqué, Canacín, Valladolid, Tizimí y por ende nuestro bello puerto de Progreso, en la cual se imponen agentes que vinieron de otro partido. Y oh sorpresa, ¿qué es lo que pasó? Se perdió todo. Estas fueron las consecuencias, estas fracturas del 21 fueron las consecuencias de las malas decisiones. Las malas decisiones de las cúpulas, las malas decisiones de las gentes que son los poderosos. A veces pienso, ¿será que Andrés Manuel López Obrador sepa lo que está pasando en los estados, en los municipios? A lo mejor no lo saben, pero nosotros tenemos que organizarnos para hacerle llegar a nuestro presidente lo que está pasando y lo que estamos viviendo, porque no podemos permitir esas imposiciones. De verdad que yo tengo la lengua corta y la cola corta, pero soy un hombre de trabajo, un hombre de resultados, y ojalá que
que el pueblo haga conciencia y nos den la oportunidad de luchar. No que nos regalen, que nos permitan competir. Porque donde siempre he estado ha sido por competencia, no ha sido por regalo. Porque lo he trabajado y lo he competido. He ganado los puestos en donde he estado. Nadie me ha regalado nada, ni se me ha hecho gratis nada.